Digital y qué bueno porque llegó el momento de hablar de los, la presencia local en lo que va a ser esta gran fiesta nacional de la confluencia, su décima edición. Eh, y tenemos una ganadora de lo que fue el certamen preconfluencia aquí con nosotros, la vamos a presentar ya mismo, Samantha Juncos, que ya la hemos tenido en otra oportunidad aquí con nosotros, eh, por supuesto eh, hablando de toda su actualidad. Eh, y ahora... Enhorabuena con todo lo que eh, conlleva eh, esta premiación, eh, un premio que también se hace valer, digamos, en lo, en lo monetario, pero además tiene este valor tan importante de subirse a un gran escenario como es la confluencia, teloneando de alguna manera a eh, artistas también de eh, talla nacional e internacional. Bienvenida, Samantha, ¿cómo estás? Felicitaciones. Bueno muchas gracias muchas gracias Delphi. bien contentos contenta muy contenta por, por esto que, que que nos está pasando por haber llegado a esta instancia y, y bueno y tener la posibilidad de, de compartir nuestra música en, en un escenario tan importante como es el de, de la confluencia y sobre todo en esta edición ¿no? que ya ya es nacional. Exactamente, ya es nacional y bueno, fue un certamen bastante arduo porque tengo entendido que se presentaron más de 200 artistas. Eh, ya el, la, lo que es el certamen preconfluencia está siendo también un, un certamen como que eh, está dando a conocer a los artistas locales, pero también sabemos que ya hay muchos artistas y es tu caso, por ejemplo, que viene hacia... Muchos años en la escena local. ¿Vos cómo te sentiste a participar en este pre-confluencia? Y, y, cómo te sentís ahora al llegar también al, al gran escenario. Bueno, eh, el, el certamen del preconfluencia es, un, es, un, es una posibilidad que se nos presentó para poder eh, acceder a este espacio, ¿no? Al escenario principal. Eh, Viste que la fiesta de la confluencia tiene varios escenarios, son todos muy lindos y, y tenemos espacios muchos artistas. Y bueno, y, y muchos también eh, necesitamos esta puerta, ¿no es cierto? Y bueno, no, muy contenta y, 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 y también muy ansiosa, muy nerviosa, porque era una, una selección sí donde se presentaron más de 200 propuestas, quedamos, creo que unas veinte, dieciocho, veinte propuestas, y de esas dieciocho, veinte seleccionaron también. a Odo. Fue fue todo lindo porque es como que tomó valor nuestro trabajo, y bueno, y esta es una posibilidad para que, para poder mostrarlo, para poder llegar a la gente y para poder compartirlo en, en una fiesta con tanta convocatoria. Así que recontra agradecidos y bueno, y esperando que que este, esta puerta quede abierta para nosotros y para todos los artistas regionales de acá que, que trabajamos durante todo el año arduamente eh, y autogestivamente también para, nada, para para compartir lo que hacemos, ¿no es cierto? Arte, puramente, arte. Totalmente. ¿eh? ¿Ya tenés, te informaron ¿en qué día vas a estar? Vamos a estar el 17, eh, que sería el día 4. El día cuatro, el 17, a las seis y media de la tarde, ahí vamos a estar. Arranca a las seis, nuestro turno es a las seis y media de la tarde. Así Bien. que ahí vamos a estar, me van a acompañar Marcos Churrarín, voy a pasar así rapidito ¿Quiénes sí, obvio me van obvio. a acompañar. Marcos Churrarín y Facundo Juncos en la guitarra, el Ruli Becerra eh, con el bajo y Claudio Olivieri eh, como un invitado especial en esta oportunidad eh, en la percusión en la batería. Así que recontra bien respaldada y contentísima, ¿no? de poder compartirlo con ellos. Y eh, te, ya te dieron, digamos, cuántos temas podés interpretar, o sea, todo el, eh, el tiempo, digamos, que tenés en escena. Sí, según la grilla, en realidad, eh, estimamos que, que va a ser igual que el preconfluencia, unos 20 minutos más o menos. Bien, es pero hombre, se vive de otra manera. Sí, 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 totalmente, totalmente, re bien y muy agradecidos por eso, así que. Bueno, eh, Samantha, para... hay muchos aquí que te conocemos en el ámbito local, eh, y, y no tan local, porque bueno, vos venís también, probaste agua del limay y te quedaste, pero eh, en el sentido de, si tuvieras que contar brevemente tu, tu historia acá con la música, ¿cuántos años ya llevas en la música? Y la música, eh, desde que soy una peque, ¿no? Porque lo hacíamos en familia y, bueno, ya más en la adolescencia empecé a prepararme eh, en alguna academia allá en la Ciudad de La Plata. En el 2013 vine acá a Neuquén, ya me quedé y, bueno, y ahí siempre, como, como en, mi, en mi biografía, eh, en, en mi reseña en realidad, eh, siempre con la costumbre de hacerlo en familia, ¿no? Porque me acompañan mis hermanos. Y, y mi compañero también, así que eso está bueno, de ahí en adelante siempre acá por la zona. Ahora este año eh, estuvimos en el cosquín, en el precosquín, así que también fue una experiencia tremenda y bueno, y seguimos, seguimos trabajando eh, eh, con mucho cariño, con mucho amor a lo que hacemos. Así que ahora nos toca estar en el escenario de la confluencia y... El, el próximo sábado también vamos a estar en el verano cultural de Cipoleti, eh, a eso de las 20 horas en Cipo. Eh, bueno, vamos a tener el espacio también para compartir con los chicos. Bueno, eh, esto que rescatar siempre con la familia es maravilloso que, que se pueda dar de esa manera y bueno obviamente es verdad eh, no nos olvidemos de, de lo que fue te, te seguíamos en redes y veíamos también todo lo que fue la presentación allí eh, en el precoskin algo que remarcas también mucho eh, todo lo autogestivo sabemos que formas parte de una organización como la de AUC eh, que venís hace muchos años con presentaciones y bueno es como un remar en dulce de leche y, y cómo fue en este caso llegar a, al precoskin y, y hacer tu presentación eh, y, y estar allí en, en ese escenario, ¿Cómo lo, ¿cómo lo viviste? Fue tremendo, fue tremendo porque, bueno, eh, no, no es fácil llegar a pasar esta instancia de acá, digamos, de, de, de la preselección acá y allá era un pre también, y bueno, y se vive intensamente. Para nosotros fue un, un placer ir por la delegación de Neuquén y llevar a Neuquén, ¿no? Le la bandera, nosotros nos presentamos con el tema de de Quimei, Neuquén, así que imagínate que fue el doble de emoción ver a, a, todo, a toda la gente de nuestra delegación y de otras delegaciones también cantando junto con nosotros. Fue muy emocionante, estuvo muy lindo y bueno, ya te digo, sobre todo lo más emotivo fue eso, fue poder representar a Neuquén allá, ¿no es cierto?, en Córdoba. Estuvo muy bueno y para todo el país también, fue pues una fiesta de un, una fiesta con mucha difusión excelente bueno qué queda para qué queda para el resto del año no porque ya empezaste con precos qué fiesta de la confluencia, ¿sí? ¿Qué, qué, qué es lo que queda también bueno verano cultural en sí pues no que decías eh, sí ¿qué, sí ¿qué nosotros nos estamos abiertos a, a todas las posibilidades nosotros trabajamos de manera siempre autogestiva insisto y y, y, y por supuesto cuando surgen contrataciones son muy bienvenidas eh, pero bueno, siempre trabajando acá por la zona, estamos grabando, estamos trabajando en la, en la grabación de, de audiovisuales y bueno, un poquito también de, de plasmar nuestro trabajo, subirlo a las redes, compartirlo para que bueno, quienes nos busquen también nos encuentren y encuentren nuestro trabajo. Así que trabajando en eso y en las presentaciones que van, van surgiendo, ¿no? Bueno, excelente, muchas felicitaciones y bueno, obviamente... Eh, qué bueno arrancar así eh, el año con, con este pie derecho y bueno, que siga mucho, mucho mejor este 2023 y, y bueno, todo lo que vendrá, obviamente. Y siempre estamos conectadas como para, como para poder seguir promoviendo lo que estás haciendo y, y admiramos mucho cuando un artista eh, puede estar presente porque lo más difícil es eso, no mantener una constancia. Eh, y eso se nota cuando los artistas tienen esa esa posibilidad de moverse y tener presentaciones y, y le meten mucha pata y, y bueno eh, se nota mucho esa energía en ustedes y en tu familia en realidad no los junco sí, vienen sí la, la, la constancia la perseverancia venimos todos del mismo con la misma con la misma costumbre no de, de seguir y seguir y seguir. Así que, bueno, muchas gracias, Elfi, por tu espacio, siempre por, por, por darnos una mano a los artistas y difundir un poco lo que vamos haciendo. Eh, a mí me pueden encontrar en las redes también, en, en, en la web, samantajunco.com.ar, o en el YouTube, o en Facebook, Instagram, busca Samantha Juncos y estamos. Y ahí vamos subiendo y, y poniendo, digamos, actualizando la página con las, las presentaciones que vamos teniendo. Y las novedades, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, gracias por tu espacio. Un beso enorme y nos vemos el 17 entonces, que es lo más ahí pronto que tenemos en la, en la fiesta, bueno, y en ciclópica no también. Ahí nos veremos, te esperamos. Nos vemos. Chao, chao.